Hablando de horarios, los que se recuperan, los de verano, a partir del mes de julio son los de Bilbobús y además vuelve el servicio del Gauchori, que fue suspendido antes de la pandemia. Esos autobuses tendrán su última salida a las 2 desde la Plaza Biribila hacia los barrios, coincidiendo con el límite de horario de ocio nocturno. Fundamentalmente vamos a adaptar los servicios de movilidad a los ritmos de la ciudad. Lógicamente tenemos que ir recuperando, por ejemplo en el caso de Bilbobús, a partir del 1 de julio adaptamos el horario al horario de verano y la novedad es que el Gauchori vuelve a nuestras vidas. Es verdad que lo vamos a limitar a las 2 de la mañana y pues poco a poco vamos a ir recuperando lo que era la normalidad. Ahora bien, es verdad que llega el verano y que tenemos que adaptar las necesidades de la gente en el verano, ya que muchos de los ciudadanos y ciudadanas de Bilbao se van. Y en el caso de la OTA, también vamos a recuperar el horario de verano, teniendo en cuenta, por lo tanto, que los meses de julio y agosto la OTA desaparece en el sábado y en agosto los días de diario, por las tardes, no habrá OTA. Con lo cual, como también tenemos una disminución del tráfico, creemos que recuperar las costumbres de hace años nos va a llevar a poco que vayamos recuperando esa nueva normalidad.